Les hablamos ahora de cultura, una mega exposición con 20 obras de la mexicana Frida Kahlo y de otras 14 mujeres surrealistas. Abrió sus puertas en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Nuestro equipo estuvo allá, hizo un recorrido y nos tiene la historia, es lo que sigue. Visitantes de la exposición más esperada del año en Brasil, abierta el último domingo en el Instituto Tomi Otaki en São Paulo. Fue maravilloso ver estas obras en vivo. Para mí son obras muy impactantes. Fue realmente emocionante poder verlas. Me pareció muy bonita, muy interesante. A mí me encantan las obras de Frida. La exposición Frida Kahlo, Conexión entre Mujeres Surrealistas en México, reúne a 20 obras de la artista mexicana, entre ellas 6 de sus famosos autorretratos. Los espejos creados por Frida terminaron reflejando más que su propio retrato. Imprimieron en su obra expresiones de la lucha feminista en el campo del arte. Más que contemplar a la belleza de los cuadros de Frida Kahlo, la invitación aquí es a descubrir a través de ellos el mensaje revolucionario que ha motivado su creación. Hay retratos de Frida, de María Izquierdo, que reflejan, por ejemplo, también el empoderamiento de la mujer. Cuando Frida se pinta como tehuana, es no solamente porque había una herencia por parte de su madre, zapoteca de la región de Oaxaca, pero también porque las tehuanas eran el único vestigio del matriarcado en México. Frida es aquí el punto de encuentro de otras 14 artistas mujeres que componen la muestra con más de 100 obras, expresiones del arte surrealista. Esta exposición fue organizada por Teresa Arc, investigadora mexicana que estudia desde hace muchos años la relación de Frida con estas mujeres surrealistas. Y esta exposición es una especie de resultado de esta investigación, en la cual podemos encontrar el personaje de Frida como un punto central de esta red y también estas otras artistas que orbitaban alrededor de ella. La muestra estará en São Paulo hasta el próximo mes de enero, pero solo deja Brasil en junio del 2016, después de pasar por Río de Janeiro, Brasilia. Leonardo Fernández para Telesur.